Hola, queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente aquí el profe Brandán en una nueva sala de computación, una sala virtual, en una nueva clase virtual que les ofrecemos con Ángelo, con nuestro amigo Ángelo, que ya hace la bienvenida y la presentación. Adelante, Ángelo. Ciao Sergio, come stai, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Y nosotros también estamos muy contentos, Ángelo, de tener a todos ustedes. Aparte, mirá una cosa, Ángelo. Has observado que acá los chicos te han hecho en una gorrita, pero no solamente eso, sino te han hecho también en una remera. Fíjense, estamos acá en la remera. Este Ángelo está popular por todos lados, ¿eh? Está con una serie de amiguitos, el pingüino, está también el mecanet, está el patito Charlie, está el gatito de Minecraft, no, el gatito en este caso es de Scratch, el Minecraft es el otro jueguito, pero están todos, está el dibujito de Android, la verdad, está muy muy, y el RoboMine. Sí, están todos los personajes que veníamos aprendiendo, trabajando en otras temporadas. Nosotros hoy los podemos encontrar aquí, todos juntos, como si fuese una gran familia. Grandes amigos se han encontrado y bueno, aquí obviamente para que los chicos de Luquiza puedan seguir trabajando de la mejor manera, ¿ok? Fíjense en una cosita, les voy a mostrar, hablando de mejor manera y demás, antes que Ángelo me pregunte por qué, ¿vos querías decir algo, Ángelo? ¿Qué andremo a beber en la jornada de hoy, mi profesor y amigo Sergio Brandán? Bueno, sí, ¿qué le he traído? Le he traído algo interesante. Mira, te estoy mostrando. Aquí tengo el celular. Uy, mira, Sony. Aparece Sony. Tengo mi celular en este momento aquí en la pantalla donde todo el mundo lo está viendo. Y habíamos hablado de la aplicación Plato. ¿Se acuerdan? Que estuvimos trabajando con la aplicación Plato en la clase anterior. Fíjate, yo aquí puedo, en este caso, poner por aquí. Y aquí arriba puedo buscar el nombre de la aplicación. Lo puedo escribir. Y directamente me aparecería. En este caso, aquí lo tengo a Plato, que es justamente la primera aplicación que aparece ahí. Entonces, aquí yo le voy a hacer un clic directamente desde mi celular y va a aparecer aquí en la pantalla la aplicación Plato. Fíjate que ahí tenemos un montón de juegos que yo puedo ir pasando de un lugar a otro para poder ir deslizándome por la pantalla y poder ir entrando en los juegos que yo quiera. La verdad que es una hermosa aplicación. Que más que una aplicación ya es mucho más potente que eso. Yo diría que es ya como una red social, porque es mucho, mucho más potente. Porque si nosotros hablamos de aplicación y programas, podríamos decir que no es lo mismo. Los programas son mucho más potentes que las aplicaciones. Las aplicaciones podemos llegar a trabajar de forma reducida. Generalmente las aplicaciones también, otra de las diferencias que tienen, es que van instaladas dentro del celular, mientras que los programas están instalados o van instalados en la computadora. Esa es una de las grandes virtudes y diferencias. Y obviamente los programas son mucho más potentes. Ahora, cuando las aplicaciones se convierten en mucho, mucho más potentes, pasan prácticamente a ser redes sociales. Eso tenerlo muy en cuenta porque viene una serie de preguntitas después para poder contestar. Otra de las cositas que podemos decir de Plato, que está bastante buena, que podemos llegar a chatear con las distintas personas que podamos encontrar de esto, dentro de esta red social. Y aquí abajo, como te mostramos, tenemos un montón de iconos, por ejemplo, como para poder ver también los juegos que podemos llegar a tener dentro de Plato en forma de miniatura. Si vos no los querés tener aquí como en forma de icono, podés hacer un clic en el segundo de los iconos y fíjate que te aparece. Te aparece automáticamente, ¿ves? Todos los jueguitos que tenemos aquí, pero en forma de miniatura. Tenés un montón para elegir. Y si vos querés entrar y charlar o chatear, como se le dice en informática, con los distintos participantes, lo podés hacer aquí, en el otro globito, en el tercero, donde tenés la parte del chat. Y ahí en el chat te vas a poder encontrar, obviamente, con todos los participantes también que estén, ¿ves? Por ejemplo, yo voy a entrar en un chat en el que dice Café en español. Tenemos distintos tipos de chat, de España, de Italia, de Portugal, de Chile, de Paraguay, de Argentina, porque el chat es mundial. El Plato, la aplicación Plato es mundial. Entonces, ahí vos entras en ese iconito y directamente podés chatear y podés charlar, obviamente, ¿no? Con los jugadores
o tus rivales, ¿ok? Bueno, básicamente eso fue la explicación del día de hoy. Cómo chatear, o sea, cómo poder conversar con otros rivales. Qué tipo de alternativas podemos encontrar aquí dentro del juego en miniatura. Que podemos llegar a encontrar también dentro de la parte de plato. Y obviamente la parte inicial de la pantalla, ¿eh? Así que espero que te haya gustado. Vamos entonces a la pregunta, ¿eh? ¿Qué te parece? Vamos a las preguntas. En este caso, segundo. ¿Cómo instalar una aplicación? Bueno, ya lo habíamos hablado en clases anteriores. Y aquí tenemos una aplicación. ¿Es lo mismo que un programa? O sea, una aplicación o un programa es lo mismo. De verdad, reciente lo acabamos de contar. Vamos a la número 2. ¿Cuántos juegos aparecen en la ventana del visor? Bueno, ahí tenés que entrar en el segundo icono y contarlo, ¿sí? Y después nos escribís en el cuaderno para ver qué dice, ¿sí? La número 3. Dice, ¿Plato funciona también para la plataforma PC o solamente para la plataforma de celulares? Bueno, ahí te toca a vos. Un trabajo puro y exclusivo de investigación. ¿Escuchaste? Y ahí me decís si es solamente para celular o para celular y PC. Y bien, y la última, ¿cómo se utiliza el chat de Plato? Muy fácil, tenés que dibujar ahí el loguito, ¿eh? Y contarnos un poquito qué es esto de chatear y demás. También lo hemos comentado todo en este video. Ahora sí, después como siempre, le sacas una fotito, lo envías a donde corresponda la dirección de profebrandan@gmail.com. ¿Ok? ¿Listo? Vamos con el juego, Angelo. Presentación del mismo. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare. Spero vi piaccia. Bueno, entonces ahí tenemos el juego. Seguimos, mirá, las PPG, las Powerpunk Girls, chicas superpoderosas, bellota, bombón y burbuja, creada a las niñas con la sustancia X, burbujas y colores. A ver. Falta el mojojojo, que no lo veo por acá. Está el profesor y están las chicas y bueno, vamos. A ver, ¿cuántas diferencias? Tres diferencias. Empezamos a la cuenta de tres, uno, dos, tres, y arrancó el juego de la diferencia. A ver si encontraste. Yo ya encontré una. Espero. Ya encontré otra. Dos. Y la otra. Otra vez me ganaste. No te puedo creer. Tan rápido. Pero tan rápido. Uy, bueno, no sé. Otra vez lo vamos a tener que jugar en vivo y en directo a esto, me parece, ¿eh? Porque me ganaste nuevamente. Así que bueno, si ya me ganaste y terminamos, terminamos también la clase. Angelo, despedida. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao, mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Bueno, entonces así será hasta la próxima clase. Ciao ciao.